Buenas noches amigos de Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Yo soy Jessica Meléndez Centeno, reportera de este medio, y bueno, el día de hoy me tocó realizar este 3 de abril la cobertura especial sobre el COVID-19 que estamos haciendo todos los días a través de este medio de comunicación. Y bueno, les pido que compartan esta transmisión para que más personas puedan recibir nuestra información. En lo que más personas se van conectando, les empiezo a contar un poco del panorama nacional que tenemos pues acerca del coronavirus. Les comento que todos los días la Secretaría de Salud del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador realiza una rueda de prensa a las 7 de la noche para brindar información actualizada de todo lo que está pasando sobre los casos que se registran a nivel mundial, nacional y bueno, a nivel estatal también. Al corte de este día, la Secretaría de Salud notificó que a nivel mundial ya se han notificado 972.303 casos positivos de coronavirus, de los cuales 75.853 se han registrado en los últimos 14 días. Además, se notificaron que ya se suman 50.322 defunciones en todo el mundo, de las cuales 4.823, pues del mismo modo, se registraron en los últimos 14 días. A la fecha, los casos ya se han reportado en 206 países. En tanto, bueno, a nivel nacional, la Federación reportó que hasta el día de hoy se han sumado 1.510 casos en México y, bueno, ya se suman también 60 defunciones, aunque esta cifra puede variar porque, por ejemplo, la Secretaría de Salud Federal realiza su corte informativo todos los días a la 1:30 de la tarde, mientras que los estados realizan todos los días su corte después de las 7 de la noche, que es cuando ya están haciendo sus ruedas de prensa pues la federación. Entonces salen un poco los datos desfasados, porque por ejemplo en Puebla reportan apenas un deceso, mientras que ya pues tenemos registrados dos casos. En total, en México, como les decía, se han confirmado 1.688 personas que tienen coronavirus. Además hay 5.398 sospechosos y bueno, 8.602 pruebas que también han aplicado han salido negativas. Y también, bueno, hay 60 defunciones en todo el país. En cuanto al panorama local, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Humberto Uribe Tellez, informó que este 3 de abril se detectaron 7 casos nuevos de coronavirus en Puebla, acumulando en total ya 113 personas que han dado positivo a la prueba del COVID. De estos contagios, 44 han sido importados, es decir, que tienen antecedentes de viajes, principalmente a Estados Unidos, a Europa. Y bueno, al haber viajado a otros países, pues ya llegaron al territorio poblano contagiados. En tanto, 22 son asociados a importación. Esto quiere decir que estas personas que se han contagiado han tenido contacto con o tuvieron contacto con una persona que dio positivo y pues lamentablemente se contagiaron. Por otra parte, 47 casos han sido de transmisión comunitaria, lo que quiere decir que dichas personas no tienen ni antecedentes de viaje ni tuvieron contacto con otra persona que dio positivo. Solamente fue un contagio que no se sabe todavía su procedencia y son como los que más preocupan. También Jorge Humberto Uribe Tellez detalló este día que los laboratorios estatales han realizado en total 512 pruebas de coronavirus en el estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado 117, de las cuales, pues como les comento, solamente 113 han dado positivo. Además, de manera más precisa, he señalado que de estos 113 casos positivos que se han registrado en Puebla, 59 son hombres y 54 son mujeres. Estas están en un rango de edad de 17 a 77 años de edad. Y bueno, también se señala que los casos positivos se han extendido en 14 municipios del estado. La capital poblana es el municipio que concentra más casos de coronavirus en Puebla, ya que tiene 68. Le sigue San Andrés Cholula con 17 casos, Izúcar de Matamoros con 7, San Pedro Cholula tiene 4, Tulcingo del Valle también tiene 4 casos, en Chalchicomula de Sesma, Atlixco y en Chietla ya se sumaron 2 casos positivos en cada municipio, en Teciutlán, La Panalá, Huejotzingo, en Chaotzingo, en Amozoc y en Tepeojuma se han registrado un caso en cada uno.
Y bueno, además, otro caso que se está atendiendo en el estado de Puebla, pues la persona es perteneciente al estado de Guerrero, sin embargo, pues también se contabiliza dentro de estos 113 casos confirmados en el estado. Una buena noticia es que 49 personas de estas 113 que han dado positivo ya se curaron y bueno, después de que recibieron su tratamiento médico y cumplieron con el tiempo de vigilancia epidemiológica, y pues fueron dados de alta y ya se encuentran fuera de riesgo. Estas personas, entre estas personas se encuentra el primer caso que se registró el pasado 10 de marzo y se trata de un alemán de 47 años de edad que llegó a Puebla después de visitar a su familia en Italia. Vino a Puebla para brindar una conferencia a 40 trabajadores de la planta armadora de autos, quienes también fueron sometidos a aislamiento domiciliario por haber tenido contacto con esta persona, pero bueno, solamente logró contagiar a una mujer de 31 años de edad. El hombre pues ya fue dado de alta y también parte del grupo que ya, de personas que ya se han curado de coronavirus, pues son parte de los jóvenes que viajaron por placer a Ámsterdam, Francia, España y Bélgica. Estos son de los primeros casos que se reportaron y ya recibieron tratamiento médico y fueron dados de alta. Bueno, por otra parte, el secretario de Gobernación también notificó este día la cifra de fallecimientos que se tiene en el estado. Van dos personas que han fallecido a causa del coronavirus. Y bueno, les recuerdo que el primer caso de el deceso que se confirmó el 30 de marzo, su nombre era José Daniel Ortiz y tenía una enfermedad renal aguda que lo hizo vulnerable a contraer el coronavirus. Además tenía 60 años de edad y se desempeñaba como camillero en el Hospital Ángeles Puebla, donde se dice que contrajo el virus. Sin embargo, bueno, este camillero llegó al Hospital Puebla a solicitar atención médica para que lo atendieran, él creyendo que era por su enfermedad renal aguda. Sin embargo, pues no sabía que tenía coronavirus y falleció 2 días después, que ya le habían detectado pues que tenía, era portador de coronavirus. Posteriormente, el 2 de abril se confirmó el segundo fallecimiento. Se trata de un hombre de 42 años de edad que tenía como base la enfermedad del virus de la inmunodeficiencia humana. El secretario de Salud detalló que fue el 23 de marzo cuando este hombre llegó al Hospital General del Sur con un cuadro respiratorio con 7 días de evolución. Ya estaba muy grave y fue trasladado al Hospital General de Cholula, donde le aplicaron la prueba del COVID-19 que dio como resultado positivo. Ya que presentaba un cuadro grave de infección, fue conectado de manera inmediata a un ventilador respiratorio para que pudiera tener una correcta frecuencia pues, en su respiración. Sin embargo, no respondió positivamente al tratamiento y falleció. El fallecimiento fue confirmado hasta el 2 de abril. Y bueno, aparte este día, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta Romano, reveló que el primer fallecido, que fue el camillero de nombre José Daniel, logró contagiar a 6 personas con las que tuvo contacto. En conferencia de prensa indicó que 50 personas fueron puestas a aislamiento debido a que el camillero tuvo contacto con ellas. Y bueno, aseguró que estas personas fueron aisladas y sometidas a la prueba del COVID-19, de las cuales 6 ya dieron positivo, 11 negativo, mientras que 33 continúan en proceso de análisis en los laboratorios estatales. Huerta Romano también aseguró que todos los infectados y las personas que tuvieron contacto con el camillero pues están en proceso de análisis y recibiendo su vigilancia epidemiológica desde sus hogares, ya que ninguno ha presentado complicaciones. Por otro lado, también información que ha surgido en Puebla, el secretario de Gobernación David Méndez Márquez informó este 3 de abril que 2 poblanos migrantes que se encontraban en Nueva York fallecieron también a causa de este virus. Ambos eran del sexo masculino y bueno, ambos decesos fueron confirmados por sus familiares. Uno tenía 42 años de edad. Y bueno, falleció en Nueva York después de haber contraído este virus. El otro tenía 49 años de edad, era de Izúcar de Matamoros. Y bueno, les voy a comentar parte también de lo que ha sucedido debido al coronavirus, lo que se ha destacado. También el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, pidió a los empresarios y a la sociedad en general
formaron una cadena de solidaridad donando medicamentos y despensas para las personas más necesitadas. Esto para hacer un frente a la contingencia de coronavirus. El mandatario hizo un llamado al despertar en la sociedad la solidaridad humana y apoyar a quienes lo necesiten, principalmente con despensas, porque pues señala que sobre todo las personas mayores de edad pues no pueden salir de sus hogares, entonces es importante ayudar como al sector vulnerable de la población. El mandatario señaló que solicitaron ya un listado de todos los medicamentos que se necesitan en los hospitales y bueno, la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, será quien se ponga en contacto con quienes deseen donar para que puedan realizar pues, sus donaciones en insumos. Señalan que no quieren dinero en efectivo, solamente insumos. Y si ustedes quieren donar, pueden hacerlo de manera presencial, porque el gobernador señaló que no va a ser con fines políticos. Por otra parte, el día de hoy se conoció que 4 de los 41 diputados destinarán la mitad de su salario en apoyos de emergencia sanitaria por el coronavirus. En total son 41 diputados locales en Puebla y bueno, solo 4 han mostrado su solidaridad con los afectados, con el paro de actividades y porque pues muchos poblanos están quedando sin empleo y ya no tienen una fuente de ingresos o los mandaron a sus casas pero sin goce de salario. Entonces pues 4 diputados se pusieron de acuerdo y señalaron que parte de su salario lo van a destinar para repartir despensas para esta población en riesgo. Fue mediante sus redes sociales que los legisladores de Morena, Encuentro Social, Partido del Trabajo y Nueva Alianza informaron que tomarán diversas acciones para apoyar con despensas, equipos médicos y apoyos a personas afectadas del COVID-19. Las medidas de apoyo de los legisladores se presentarán en 3 semanas después de que se confirmara el primer contagio. La diputada de Morena, Vianey García Romero, anunció que destinará la mitad de su salario para repartir los apoyos a las personas que se han visto afectadas. Y la legisladora morenista también buscará que el 50% de sus prerrogativas de los partidos políticos también sean pues utilizadas para atender esta emergencia de salud. El gobernador también hizo un llamado a que todos los presidentes municipales también ya se sumen a estos apoyos porque señala que ninguno ha tenido la voluntad de destinar parte de su presupuesto para apoyar, por ejemplo, en la construcción, en la dotación de equipamiento para los hospitales, ni para realizar medidas de prevención de contagio por coronavirus. Entonces señalan que es importante que todos se unan y que no las medidas no sean solamente por parte del gobierno del estado, sino también por parte de pues, los presidentes municipales, que son los que deben ser habitantes. Otra información importante que se reveló el día de hoy fue que Silvano Teodoro Mauricio, que es presidente municipal de Huixcolotla, su esposa y su hija dieron positivo a la prueba del coronavirus. Bueno, esto fue informado por los regidores de su cuerpo, del ayuntamiento, y bueno, se señaló que el alcalde hizo una videoconferencia este día en el cual les informó que se encontraba convaleciente y en autoaislamiento junto con su esposa y su hija. De acuerdo con los regidores, pues estuvieron en contacto en esa teleconferencia y el alcalde dijo que está bien, está tomando sus cuidados, pero que el contagio habría ocurrido a raíz de que su esposa fue hospitalizada en el Hospital Ángeles hace unos 15 días y su hija se quedó con ella a cuidarlas. En el Hospital Ángeles fue donde se señaló que también el camillero, el primer fallecido en Puebla, fue el que se contagió. Sin embargo, pues también el hospital ha señalado que no existen pruebas que realmente se contrajo el virus en este nosocomio. Ha generado mucho ruido, es que en Puebla hay un descontrol en los precios de la canasta básica e incluso el gobernador ha acusado que el delegado en Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor ha sido omiso en sus labores, ya que no ha señalado que los precios en Puebla están correctos, a pesar de que, por ejemplo, el huevo ha llegado hasta los 80 pesos y se supone que deberían de estar entre los 37, 38 pesos.
Sin embargo, pues han tenido un repunte significativo y esto pues lo están aprovechando muchas empresas por la contingencia de coronavirus. En conferencia de prensa, el gobernador exigió al titular de la Profeco que actúe e intervenga para impedir pues que las empresas y pues muchas tiendas de autoservicio sigan con el abuso en los precios, en el alza en los precios en los productos y alimentos en la entidad en el marco de la contingencia por coronavirus. Indicó que desde el 30 de marzo, Ricardo Velázquez Cruz, que es consejero jurídico del Estado, acudió a las oficinas de la Profeco de Puebla para dejar dos escritos exigiendo que ya intervenga la Procuraduría Federal del Consumidor para que no sigan lastimando la economía de los poblanos. Sin embargo, señaló que pues estaban las oficinas cerradas y incluso hay una hoja pegada afuera de la delegación que dice que pues las actividades de la Profeco estaban suspendidas y el trámite de quejas hasta el 30 de abril. No, pues no se pueden interponer denuncias. Bueno, el gobernador ya ha acusado que esto pues es una omisión de su trabajo e incluso ya se puso en contacto con la Secretaría de Gobernación para que pues haga algo a nivel federal y se actúe para no seguir dañando la economía de los poblanos. Bueno, les recuerdo que en Puebla, para los que no se habían conectado, hasta este día 3 de abril se detectaron otros 7 casos nuevos de coronavirus. Ya se acumulan en total 113 personas contagiadas. 44 han sido contagios importados, es decir, de personas que han viajado a otros países, mientras que 22 son asociados a importación, es decir, personas que han tenido contacto con estos que han dado positivo al coronavirus, y 44, que son como los casos más preocupantes, son de transmisión comunitaria, es decir, que dichas personas no tuvieron antecedentes de viaje o contacto con algún portador del virus. Detalló que en total son 512 pruebas las que han aplicado los laboratorios estatales en Puebla y el Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado 117. Y bueno, estos casos se han extendido en 14 municipios de la entidad poblana. Nos preguntan si habrá ley seca. Como han escuchado en diversas entidades, se señala que se va a poner una ley seca con el fin de que pues, los habitantes ya no salgan de sus hogares. El gobernador confirmó el día de ayer, 2 de abril, que en Puebla no se aplicará esta medida, que no tiene ninguna afectación. Entonces, en Puebla definitivamente no habrá ley seca. Bueno, también les comentaba que 49 personas que dieron positivo de coronavirus ya han sido dadas de alta, ya se han curado, recibieron tratamiento médico y bueno, cumplieron con el tiempo de vigilancia epidemiológica. Entonces ya el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta Romano, señaló que primero se informaba que las personas que ya tenían coronavirus iban a ser como invulnerables a volverlo a contraer, pero nos informó que pues no es verdad, que pueden ser, no van a contraer la enfermedad nuevamente en un periodo a corto plazo, pero sí lo pueden contraer a un mediano o largo plazo. Entonces, es muy importante que estas personas que ya se curaron, pues tengan los cuidados necesarios para que no puedan volver a contraer el virus. Bueno, también es importante señalarles que la Federación señala que reitera que todavía seguimos en el escenario 2 de contagios, pero es importante que todavía pues permanezcan lo más que puedan en sus casas, que no hagan actividades no esenciales, si tienen que salir solamente sea como por comida. Y para pues hacer sus deberes, hay muchas personas que tienen que salir debido a que pues no les hicieron paros laborales. Nuestro compañero Osvaldo Valencia nos publicaba hoy una nota en nuestro periódico Central que por la contingencia una de las agencias de autos solo redujo media hora sus jornadas laborales y bueno, les dicen a sus empleados que disfruten de este beneficio. Pese al incremento de los casos de coronavirus en Puebla y que se emitió un decreto a nivel nacional de emergencia sanitaria para frenar todas estas actividades no esenciales, fue el grupo Chevrolet Valderrama quien mantiene a sus trabajadores laborando durante la jornada laboral completa.
Lo único que hicieron fue reducir su horario para que salgan más temprano, pero únicamente son 30 minutos los que van a salir un poco más temprano. Y bueno, los directivos han hecho un circular de un comunicado para los trabajadores de las diferentes áreas para que tomen diversas medidas por la propagación del virus. Pero pues solamente les hicieron creer que pues les iban a ayudar un poco beneficiándolos con una jornada menor, pero pues realmente trabajan de 9 de la mañana a 7 de la noche. En nuestro medio ya han llegado diversas denuncias de diversos trabajadores que los mantienen pues violando el decreto del gobierno federal de que no deben hacer actividades no esenciales y pues continúan, los están obligando a trabajar y pues señalan que incluso están escondidos. Estas marcas es de Grupo Excelencia, muchos trabajadores nos han contactado para decirnos que tienen un horario de más de 10 horas y además que no cuentan con las medidas mínimas de cuidado. A pesar de que el sector de ventas automotriz pues forma parte de las actividades no esenciales, porque realmente muchos pues ya no van a salir ahorita a comprar automóviles, pues no les importa y siguen laborando. Bueno, esta es toda la información que les tenemos hasta el corte del día de hoy. Les reitero que en total son 113 personas las que han sido contagiadas en todo el estado. Y bueno, dos personas han fallecido. Un hombre de 42 años de edad y otro hombre de 60 años. Por favor, sigan pendientes de nuestras redes sociales, de nuestro periódico Página Negra, Revista Rayas y Periódico Central, para que tengan toda la información actualizada. El día de mañana, de igual forma, a las 9 de la noche, otro de nuestros compañeros de Página Negra o Periódico Central realizará la cobertura especial. Entonces, estén pendientes de nuestras redes sociales, toda la información que les damos está lo más actualizada. Y bueno, confíen y visiten nuestra página para que puedan obtener también toda la información. Gracias.